Che, Tino, me parece que ahora nuestras aventuras están producidas por Ricardo Ford. ¿Cómo te diste cuenta, che? Porque vos estás abarrotado de anillos y cadenas de oro y a mí se me marca más el bulto que la panza. Sí, además acabamos de gastarnos la herencia del abuelo en gel para el pelo. Sí. Hola, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a... al programa. ¿Cómo están? Che, qué buen poder de improvisación que tiene Ford. No te creas, Tino, está todo guionado. Ahí está la limusín de Ricky, Tino. Ay, ¿cómo sabes que es el auto de él? Porque en el sticker familiar de atrás aparece un papá, tres novias, dos hijos, otro papá, cuatro guardaespaldas, tres drag queens y un stripper. Che, en el sticker no está Marta Ford, su madre. No hace falta, Tino. La madre la tiene directamente adherida a él. Che, pero este muchacho tiene un grave complejo de Edipo. Es verdad, Tino. Hace un tiempo alquiló un vientre para fecundar hijos, pero prefirió irse a vivir él. Que tuvo a sus hijos. Por fecundación in vitro, Tino. Ah, ¿en serio? Sí, incluso el barman de América le hizo la mezcla. Che, mirá la cantidad de obras teatrales que hay producidas por Ford. Sí, Tino, esta trata sobre lo enérgico y sano que es y se llama Fortificado. Esta cuenta de sus vacaciones en Brasil y se llama Fortaleza. Y esta habla de su talento artístico y se llama Fortuito. Mirá, Ricardo Ford produce al grupo Vox Day. No, Tino, leíste mal, dice Vox Gay. Mirá, che, Ford organizó un casting de novias para nosotros. ¿Cómo las elige? La primera que nos come la billetera gana. Che, pero entonces a Ford le gustan los hombres o las mujeres. No se sabe, Tino. Por las dudas, usa desodorante hombre en una axila y mujer en la otra. Chicos, a ver, tráiganlo por acá. Tráiganlo por acá. Póngalo ahí, eso. Vos, flaquito, te puedo decir. Acá el que vale es el gordo, ¿ok? Bueno, está bien. D'Artagnan y Gargamusa, acción. Che, D'Artagnan, corte. Así no se le abre una tortuga. Saquen el de Yogi, por favor. Tráiganme a Shira. Hola, hola, ¿cómo estás, este amiguete? Tino, qué bueno que es laburar así. No hay que hacer un joraca. Sí. Buenas. Ah, no. Acá el único que imposta la voz de macho soy yo. ¡Vuelen a ese petizo! Ay. Y saquen, por favor, a estos dos. A ver, vos, dibujante. Dibujame otro igual a mí. Podés hacer eso, ¿no? ¡Acción! Che, pero a este lo dibujaron mucho más guapo que a mí. Hola. Che, este tipo está más pirucho de lo que creía. Por suerte ahora empezó terapia. ¡Qué bueno! Pero para ahorrar tiempo se anotó también en pilates. Che, pero a este Ford lo único que le importa es trabajar su cuerpo. ¿Y qué esperabas de alguien cuya imagen paterna fue el Caballero Rojo? ¡Volvemos al programa! ¡Y dale! ¡Muy buena!